Hay una clasificatoria en Puerto Rico para elegir a los atletas especiales que van a las Olimpiadas de Atenas. República Dominicana no tiene representante de triatlón. Yo creo que Luis es un buen candidato. Él nada y monta bicicleta. ¿Te parece bien, Luis? ¿Te gustaría? Sí. ¿Y cuándo es eso? En febrero. Hay tiempo. Él lo va a entrenar y se va con él a Puerto Rico. ¿Cuál es la complicación? No es tan sencillo. Hay que estar allá 9 días antes. Y yo tengo mucho trabajo y las niñas tienen que ir al colegio. Las niñas ya son grandes, Silvia. Además, María se ocupa. Ustedes se van los tres a Puerto Rico. Tú los dejas instalados allá, vuelves al otro día y nos vamos todos para la carrera. Y ya está. ¿Y se va a quedar solo? ¿Cómo solo? Con Alex. Alex es un entrenador. Él no lo sabe cuidar. Y son 10 días. Luis no es un niño, Silvia. Es un joven que va a participar en unos preolímpicos. Preolímpicos. Yo no me siento segura. Va a estar en una villa olímpica donde todos son niños especiales, Silvia. Lo que más va a tener es gente que lo cuide. Ok. Acepto. Pero solo si vas tú. Yo no puedo. Son 2 días, Carlos. Son solo 2 días. Siempre soy yo, nunca eres tú. Después llega Alex y tú vienes. ¿Qué parte de yo no puedo tú no entiendes? Óyeme. Decide tú. Si tú quieres que el niño vaya, va contigo. Ya voy. Dime, mi amor. Juan se fue otra vez, salió. ¿Qué? Salió. Se fue otra vez. Hace mucho rato que salió. Juan se fue. ¿Tú viste por dónde se fue? No. Leo. Juan se fue. Leo, dime. Juan mírame fue. Cuando te hablo. ¿Tú viste por dónde se fue? Juan se fue. ¡Mira para afuera! ¡Salta de mi casa! ¿Qué tal me vaya de aquí? Vecina, mire, ese muchacho estaba acostado en mi cama. Esta es la tercera vez que pasa. El otro día fue en la casa de doña Altagracia. ¿Y el barrio está harto? Ay, doña Paro, discúlpeme, por favor. Es que me quedé dormida y se salió de la casa sin yo darme cuenta. Sí, pero es que se ve muy mal un muchacho acostado en la cama de una mujer casada. ¿Qué es a tu loco? Ay, pero ese es solo un niño. Y además usted sabe que él tiene una condición, él no actúa con malicia. ¿Un niño? Llévate de eso. Eso que tú tienes, mi amor, es un hombre. Pues mire, ojalá que cuando él sea un hombre tenga mejor gusto y no se fije en una mujer tan fea por dentro y por fuera como usted.
Sí, pero tengo a mi marido y por lo visto tú no. Y se fue porque tú tienes la sangre dañada. ¿Cuántas veces yo te he dicho que cuando te levantes me despiertes? Que no te atrevas a irte solo para la calle, que te puede pasar algo grave. Y por favor, que sea la última vez, Juan, que yo te encuentre a ti donde Don Gianparo. Eso es lo que mami se asusta cuando no sabe dónde estás. Ya, cálmate, ¿sí? Ven, dame un abrazo y cámbiate para la escuela. Terminamos. ¿Te crees que va a funcionar? Tú tienes tus niveles hormonales en perfecto estado. Hay que estar positivos, ¿eh? No tiene por qué no funcionar. ¿Ok? Nos vemos allá afuera. Bien. ¿No te dolió? Igual. Yo creo que te... Yo sé el estrés que ustedes han pasado con esto de los tratamientos, pero eso no ayuda en nada. Bueno, supuestamente salió todo bien. El doctor me dice que posiblemente la próxima vez que vengamos a Santo Domingo es para saber si es varón o hembra. ¿Cómo te sientes? Bien. 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 Váyanse despacio y cuídamela bien, ¿eh? Cuente con eso. Lo que te estoy presentando es un caso. O sea, yo te pido 1,000 pesos, 10,000 pesos, 100,000 pesos, 1,000,000 de pesos. Sea lo que sea, es robar, ¿estás de acuerdo? Pero claro, ¿por qué me pone 1,000,000 de pesos ahí? No, que no, ¿por qué me lo tiene que poner? Es que es robar igual. No, Karina, sí es robar igual, está bien, pero tú no tienes por qué ponerme el dinero para tirarme el gancho a mí. Ah, entonces... sí. Bien. Coordina la reunión para la semana que viene. De acuerdo. ¿Cómo le fue ayer? ¿Quién sabe? Hola, mi amor. ¿Cómo estás? ¡Vamos, Luis! ¡Va a correr, que vinimos! ¡Esfuérzate, Luis! ¡Vamos! Luis, enfócate. Mira el camino, mira hacia adelante. Respira, inhala, exhala. Sé que tú tienes todo, pero no vivo de ti, conmigo no. Como una detective investiga todo. Es que tu aficie soy yo. Sé que tú tienes todo, pero no vivo de ti, conmigo no. Como una detective investiga todo. Es que tu aficie soy yo. Te cotiza conmigo y hasta de mi mujer hay tanta. La presión del chamaquito sé que tú no la aguantas. Yo siempre un blog, tú con tu show, mi niña. Igual el no me baile, pero que coloque. Yo tengo ya nombre. Y yo, tengo María. Dígame, Margarita. Buenos días, señor. Para contarle que al señor Alex no le pudieron dar la visa inmediatamente, ¿no? Porque como él es cubano. Pero con las relaciones que tú tienes, no debe haber ningún problema. Tú siempre alardeas que lo consigues todo. Olvídate de eso. A los americanos no le importa ni olimpiadas especiales, ni triatlón, ni nada de eso. El plan era que tú te ibas con Luis y Alex, volvías al otro día y nos íbamos todos juntos el día de la carrera. Pues ahora no. Ahora tengo yo que irme con Luis. Alex llega 2 días después, si le dan la visa. Y tú sabes que yo no puedo. Bueno, Carlos, si tú no te puedes quedar 2 días con tu hijo, entonces cancelamos, no hay ningún problema. Todavía estamos a tiempo. No podemos.
Tú sabes que el niño ya está entusiasmado, está entrenando. Tú nunca te has quedado solo con él. ¿Y quién sabe? A lo mejor gana medalla de oro si lo entrenas tú. Silvia, no te burles. Lo único que yo te voy a pedir es que no dejes que le pase algo malo. ¿Mm? Y el carro, mamá. Tu papá tuvo que llevárselo, mi amor. Lo necesitaba más que nosotros. Pero mejor, sí, hacemos ejercicios y nos divertimos más en el camino. Vamos. Cero, seis, siete, seis, 6760. Uno, seis, siete, seis, 6761. 5, 6, 7, 6, 6765. Ese muchacho parece un inspector, resulta. Solo que venir todos los días a hacer las mismas vainas en ese contador. Dieciocho, 17. No me vuelvas a señora, tocar. Señora, ¿cuál es la que pasa por no la Ortega y Gasset con Kennedy? Ay, está mismo, la 25. ¿Qué te crees que es? 20, una obra de Shakespeare. 19, ja, 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 ja. 18, 17. Gracias. Vamos, vamos, lo que sube. Aire, vamos para arriba. Vamos subiendo la doña. Quiero ir. Mi amor, llegamos tarde para el colegio. No vamos. Quiero ir. Vamos. No quiero ir. Vamos, cuidado, vamos con la doña. Sí. Subiendo para arriba. ¡Muévete, chapel! ¿Tú necesitas algo más? No, no. Buen fin de semana. Jorge, ¿por qué tú no dejas que mi iglesia los ayude? Mira, es que nosotros hemos tratado tantas cosas ya que yo ni sé. Pero podríamos hacer un grupo de oración. O sea, yo no quiero ser grosero, pero yo no creo mucho en esas cosas. ¿Y Diana? Que todos canten su gloria. Nuestro Dios está aquí. Queremos presentarte, Señor, de manera particular algunas intenciones. Quiero presentarte, Señor, las intenciones de mis hermanos que nos acompañan hoy. Pedirte, Señor, que los toques. Que tu Espíritu Santo sea sobre ellos en este momento. Ven, Santo Espíritu de Dios. Nadie los ama como lo amas tú. Quiero pedirte por lo que ellos anhelan, por el deseo, Señor, que tienen desde hace mucho tiempo, Señor. Pedirte, Jesús, ven a tocar a nuestros hermanos en su corazón y en su cuerpo. A ti te damos gloria, Señor. A ti te damos alabanza. Te damos reconocimiento, Señor. Bendito sea. Oh, bendito Dios, eterno Dios. Soberano Rey, ven a atender. Cuando el pastor dijo
que Dios va a conceder nuestro deseo. Yo sentí calor por dentro. Es que es una sensación... Es raro, es difícil de explicar eso. ¿Tú no crees en esto? No, yo creo en Dios. No, yo hablo de lo que pasó hoy. Sí, pero yo sentí algo raro también. Yo sé que Dios obró su milagro. El primer día va a correr 5 kilómetros. Y el segundo día, 2 kilómetros con repeticiones. ¿Pero repeticiones 100 por 400? Sí. El punto más importante es que él logre concentrarse. No, olvídate. Yo le hablo y se concentra. No me lo dejes solo ni un segundo. Si te preocupa tanto, ve tú. Disfruta. Olvídate de los negocios, que la isla no se va a hundir si tú no estás. Son solo 2 días. Mi amor, cuídateme mucho. Y nos vemos en una semana. A ver. Claro. Vamos todas. Nos vemos en una semana para tu carrera. Está bien. Carlos, llámame desde que lleguen. Ramírez, yo hablé en el banco, va a subir el dólar. Hay que poner la orden. Luis, cierra el vidrio, por favor. Después tienen que llamar a la naviera para que aseguren el precio del contenedor. Después que ponga la orden, Ramírez. Luis, sube el vidrio, por favor. Ponga la orden para que entonces llame a la naviera. Ramírez, ¿por qué yo tengo que repetirle tanto las cosas? Papi, qué lindo en el mar. Qué lindo. Mira allá. Qué lindo. Luis, sube el vidrio, por favor, papá. ¿Estás salado? ¿De qué pasa? El mismo es muy pasajero. En breves minutos estaremos aterrizando en la Isla del Encanto, Puerto Rico. No olviden sus pertenencias al bajar del avión. Aló, ¿cómo va la cosa? En orden todo, muy bien. Sí, cuando lleguemos nos instalamos y comemos. Silvia, es una villa olímpica. Todo va a ser de primera. Papi, qué chulo, mía. Qué chulo es esto. Qué chulo. Qué chulo. Hola, buenas. Dígame, doña. ¿Cuánto es que me cuesta de aquí hasta la Ortega y Gasset? ¿Van los 3? Sí. Tarde, Juan, vamos. Hola, Ana. Entre, por favor. Ay, doña Margarita, discúlpeme, que los niños llegaron un poco tarde hoy. Pues ven que es solo un momentito. Aló. Dígale a la señora Alba que venga un momento, por favor. Mira, Ana, yo llamé a la señora Alba porque ella quiere hablar de algunos problemas que ella me señaló. Bueno, doña Ana, en realidad desde que comenzó el año escolar yo he tratado por todas las vías de que la presencia de Leo sea lo más normal posible, pero de verdad que hasta ahora no lo he logrado. Es que él está muy atrasado en la mayoría de los ejercicios y especialmente los que copiamos en la pizarra porque no presta nada de atención. Y el problema, doña Ana, es que ya otros niños han empezado a darse cuenta de que Leo no es normal. Bueno, no, disculpe, no normal, sino que él es diferente a los demás niños. Entonces yo creo, yo pienso, doña Margarita, de verdad, de que Leo estaría mejor en un colegio especial. Bueno, en realidad nosotros... Yo pensaba que lo que buscábamos era una solución. Pero por lo que veo ya ustedes lo resolvieron todo. A su manera, claro. Déjeme decirle una cosa, señor Alba. Quien ve diferente a Leo es usted. No los otros niños.
Es usted quien debería revisarse. Todos los niños son diferentes. Todos somos diferentes. Y mis hijos, igual que cualquier otro niño, tienen derecho a estar en un colegio donde se les permita desarrollarse. Ana, Ana, por favor. El colegio no ha tomado ninguna decisión. ¿Pueden continuar aquí? Claro que van a continuar aquí. Muchas gracias, doña Margarita, una vez más. Rafa, y este es mi hijo Rafita. Nosotros somos los auténticos. Rafa, papá, papá. Bienvenidos, sigan. Gracias. Aquí está su habitación, papá. Venga, la muestro aquí al fondo. Venga, con confianza. Venga, venga, papá. Venga, venga, venga. Luis. Luis. Ah, perdón. Bienvenido. Esta es su suite. Papi, ella, la tuya, esa, y la mía, esa. Hermano, aquí el problema es el baño. Hay un solo baño para todo el mundo. Así que si le provoca miar, le toca una botella. ¡Wow! Ah, y acomódese rápido, porque en media hora sirven la comida. Y si uno no llega ya a tiempo, no le toca ni el raspado, papá. ¡Me rota mucho! ¡Me rota! Otra más, otra más. Ya. Bueno, pues, gracias. Hey, hey. Hola. Yo soy Luis y voy a competir el triatlón. Yo nado, de moto, de bicicleta y yo Luis, muy, muy contento. Sí. Ya nos instalamos. Ahora vamos a comer. Sí. Aquí está. Te lo pongo. Gracias, papi. Está bien. Aló, mami.
Es buenísimo. Muchachos, muy bien, puntuales como siempre. Hoy tenemos una entrevista con el embajador de Italia, el señor Bertolilli, y su esposa, doña Milena. Van a lanzar una fundación para ayudar a algunas escuelas públicas. Ya tú sabes, ¿eh? Los sitios más lujosos de la casa, un par de tomas en el jardín. ¿Te pasa algo? ¿Hay algún problema? Nada. El día comenzó un poco raro, pero nada importante. Vámonos, que a esa gente no le gusta la impuntualidad. Ana, ve y date una peinadita, porfa. Que ni que hubieras venido en la cola de un motor. Este trabajo es tan monótono. A ti te gusta ser fotógrafa social. Yo entiendo que tú estás subutilizando tu talento. Tú te has convertido en la fotógrafa oficial de la oligarquía dominicana. Bueno, no es lo que he querido hacer desde chiquita, pero mientras tanto, tengo muchas responsabilidades y el salario no está mal. ¿A qué se dedica Darío? Es auditor. ¿Tú ves? Ese sí hace lo que le da la gana. Estamos separados. Perdón, yo pensé que seguíamos juntos. Eso pensaba yo. Parece que nunca fue así. Miren qué belleza, miren qué belleza. Ah, déjame ayudarte con Ruth. No hace falta. Ah, no vende. Manuel, no hace falta, de verdad. ¿Quieres que te lleve a tu casa o a la oficina? A la oficina. Tengo que retocar las fotos. Yo te puedo llevar luego, si tú quieres. No, yo resuelvo sola, gracias. ¿Con qué sueña? A ver, esa manita también. Hasta se durmió. Mira, si tú quieres, yo te la traigo más a menudo para que practique. Tú sabes que nosotros nunca debimos de haber ido a esa iglesia. Cuando a Berta se le mete algo en la cabeza, no hay que se lo quite. Ahí está Diana segura que está embarazada. Bueno, pero puede ser, no le acaban de hacer un tratamiento. El quinto. Sí, pero se lo hicieron. Oye, si el médico no pensara que fuera posible, no se lo hace. Aparte, la mente es una cosa poderosa, quién sabe. Bueno, sucede. Javiercito. Mira. ¿Estás seguro que tú quieres, muchacho? Bueno. Esto es todos los días, sí. Además, te regalo uno mío. ¡Ahí voy! Bueno, mi amor, tenemos que aceptar la cosa como venga. ¿Cómo voy a hacer otra prueba? Yo estoy embarazada. Tú no estás embarazada. Ya te hicieron la prueba. Dios me dijo que sí. ¿De verdad tú crees que Dios está pensando en eso? ¿De verdad tú crees que él está pensando en que Diana y Jorge no pueden tener un muchacho? Déjame ayudarlo. Tú sabes los miles de millones de personas que hay en el mundo con miles de millones de problemas esperando que Dios se lo resuelva. La vida no es así, Diana. Mira, el día que yo vea que a ese hombre le vuelva a crecer el brazo, entonces yo creo en los milagros. No blasfeme, que Dios castiga. ¿A mí? ¿A mí ya me castigó? Párate, Jorge. Niño, ven, muchachito. ¿Para dónde tú vas? Mire. ¿Usted es la mamá?
Usted es la maldita irresponsable. Una mamá irresponsable. ¡No, señor! Este niño estaba ahí en la carretera, carajo. En el medio de la calle, no se quiere que cayera un carro arriba. Si usted no lo va a cuidar, ¿para qué lo tiene? Ya, no, vamos. ¿Para qué lo tiene? ¡No me joda! Ya, ya. Hola, mi amor. ¿Todo bien? Hola, mamá. Hola. ¿Cómo se portaron? Bien. Ellos siempre se portan bien. Tú siempre los defiendes. Oye, mamá, ¿cómo es que se llama la muchacha esta que vive frente de tu casa? La que tiene una niña con autismo. ¡Ah, Lidia! La hija de Lucrecia Méndez, de los Méndez de Salcedo, que está casada con un españolito. Sí, sí. Ya tú me has dicho su pedigrí varias veces. A mí me da una pena esa muchacha. La última vez que la vi, la niña se arrancaba los pegotes de cabello. Y tiene varios claros en la cabeza, la pobrecita. Mamá, ¿dónde está Juan? Él estaba ahí con Leo en la televisión ahora mismo. ¡Juan! 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 ¿Qué hablamos tú y yo? Y esto es todos los días. Luis, vas a romper la cama. Luis, vas a romper la cama. Cuéntate. Mañana tiene muchas cosas que hacer. Papi, ¿cuándo viene Alex? Mañana o pasado mañana. En el peor de los casos. Tú te quedas ya, papi. Mío. Papá tiene muchos problemas. Y si no estoy allá, no se resuelven. Papi, no le apures. Ellos te esperan. ¿Quiénes? Los problemas.
No toques nada. Y no te quites las chancletas. Es que hay una línea muy fina entre perseverar o ser terco. ¿Cómo sé yo en qué lado de la línea estoy? Diana está muy ansiosa. Yo estoy desesperado y no tengo paciencia. Él está empeñado en mantener el matrimonio, pero sin un hijo. No me siento completo. Siento un vacío que yo sé que ya no puede llenar. A mí me da mucho miedo dejarlo ahora. Pero el reloj sigue corriendo y se me va la vida. Que tú no te imaginas cómo es esto. Nosotros no somos ni sombra de lo que éramos. ¿Y ustedes han pensado en la posibilidad de, bueno, de adoptar? ¿Por qué no? Pues no sería de ninguno de los dos. Jorge, pero ustedes por lo menos se quieren. Y quererse será suficiente. 5, 7, 6. 6,754. 1, 6, 7, 6. 6,761. ¡Párala, chofer! Quiero ir. Vamos arriba. No quiero ir. Vamos, subiendo, pegado atrás. No quiero ir. No quiero ir. Doña, estamos llenos ya. ¿Pero y estos asientos? Es para usted que no hay. Vamos, muévela, chofer. ¿Qué le pasó, hermano? ¡Nada! Que no traje medias. No, fresco, eso no son penas para un guerrero. Vea, estas medias dan mucha suerte, papá. Hágale. ¡Con todo, mijo! ¡Con todo que usted puede! ¡Bracea, Luis! ¡Bracea, que eso te dé impulso! Acuérdate, las puntas primero, después el talón. ¡Eso, Rafa! Primero con las puntas y después con todo el cuerpo. ¡Y bracea, bracea! ¡Bracea, Rafa, bracea! Respira, Luis. 1, 2, 3 brazadas. Saca la cabeza y respira, Luis. ¡Sin tragar agua, Rafa! ¡O déjale a los demás! Rafa Junior, ven acá. Oye, no le hagas caso a tu papá. ¿Comprendido? 3 brazadas. 1, 2, 3. Saca la cabeza, respira y vuelve. ¿Bien? Vamos. ¿Hello? Hay problemas con la visa de Alex. ¿Qué tipo de problema? No se la dan hasta dentro de 5 o 6 días. Ya aquí se movió cielo y tierra. Hasta tu papá habló con el embajador y nada. No, Silvia, no. Yo tengo que regresar hoy. ¡Eso como delfines, carajo! ¡Como delfines! Y este colombiano que me tiene loco. Tú te tienes que quedar con él allá. Tú no te puedes volver ahora. Pues ven tú, Silvia, ven tú. ¿Qué hago? Tú dijiste que lo tenías todo controlado, que todo estaba bien. Búscatela. Silvia. ¡Aló, Silvia! Hermanito, usted ha oído hablar del pez vela. Es el pez más rápido del océano. No quiero decir que su hijo nade como el pez vela, pero sí como un atún azul, hermano. Y donde usted lo siga entrenando, ese pelado va a ganar. ¡Vamos! Me cago en el jodido pez vela. ¡Vamos! Me cago en el jodido atún azul. ¡Hermanito, el pez vela va a ser un caballito de mar al lado de su hijo! ¡Póngale la fila! Y me cago en el jodido caballito de mar. ¿Tú sabes que debiéramos coger esas vacaciones? ¿Deberíamos? Mira,
Ábralo. Okay. Vamos. ¿Va a querer que te lleve a la casa? Es que yo vivo muy lejos. Tengo que pasar por los niños que terminan de sus clases ahora y no quiero molestar. Y de verdad que no importa. Podemos pasarlo a buscar y yo te llevo a la casa, de verdad. A menos que tú vivas en Pedernales. está bien, pero no te puedo invitar ni una limonada. Porque tengo una reunión importante con una amiga y varias personas en mi casa y tengo que prepararme para eso. Perdóname la descortesía, pero no te lo puedo decir de otra manera. ¿Sabes qué es lo que más me gusta? Lo directa que tú eres. Y lo tacaña. ¿Qué? Oye. En mi casa hay mata de limón, ¿eh? Yo te lo puedo llevar sin problema. Mira, Manuel, ellos son Leo y Juan. Niños. Él es un compañero del trabajo que nos hará el favor de llevarnos a la casa hoy. Saluden, por favor. Hola. Hola. Tú eres Leo, ¿eh? Sí. Yo soy Pisi. Quiero un motor. ¿Qué es lo que dice que quiere? Esa es una larga historia. Bueno. Pasajero a bordo. ¿Y cómo le va en el colegio? ¿Y esas novias? Cuénteme de las novias. Ustedes saben que yo el otro día vi los Avengers. Si yo pudiera ser Thor, yo pudiera mover todos esos carros con el martillo de Thor. Martillo de Thor. Martillo de Thor. ¿Tú sabes quién es Ápero? Spider-Man. Muy Ápero. Sí. Para uno moverse entre los edificios así con la telaraña, ¿eh? Muy ápero. Ay, buenos días. Adelante, ¿en qué puedo serle útil? Buenos días, joven hermosa. Ay, muchas gracias. Pues, estamos aquí porque yo quería solicitarle un permiso un tanto especial para dormir con mi hijo fuera de la Villa Olímpica. Ay, bendito, ¿cómo es posible? ¿No te gusta la Villa Olímpica? No, ay, sí, pero sí. Son bien cute. No, papi. No, no, le encantan, le encantan, le encantan. Lo que pasa es que yo pienso que mi hijo y yo estaríamos más cómodos en un hotel. Yo me quedo quedar. Él dice eso ahora, pero no está durmiendo nada bien. Es muy alérgico al calor, a los mosquitos. Uy, sí. Ay, papá, lamento mucho decirle, pero las reglas de la institución son muy claras. Todo atleta que vaya a participar en la competencia debe quedarse en las facilidades de la Villa Olímpica, así es esto. Mira, cariño, yo estoy un poco harto. Un poco no, hartísimo. Yo debería estar en mi casa, en mi negocio. Y mientras tanto estoy en esta pocilga y con un vecino que ronca como un camión. Mire, papá. Dito, me da mucha pena que usted haya tenido que treparse en tribuna, así, cagárseme la madre y todas esas cosas. Lo mejor que usted puede hacer es mostrarle a su hijo lo buen padre que es usted, acompañándolo en este momento tan importante de su vida. Así es que si tiene la bondad, debería ir y buscarlo, ¿verdad? ¿Vio por dónde fue? Tiene que estar ahí en el pasillo porque él salió ahora mismo y... Thank you.
que querer lo mejor para él. También te ama. Y seguro mañana te habrá perdonado. Pero el que tiene que perdonarse es otro. Y me trae una cosa en la cabeza, hermano. Si su hijo no es feliz, yo tampoco. Papi, perdóname. Quiero que sepas que eres lo más importante que tengo en mi vida. Te amo. Papi, yo te amo, te amo. Jorge. Yo estaba pensando sobre la decisión que tenemos que tomar. Yo sé que para ti lo más importante es tener un hijo. Para mí ser madre sería maravilloso. Tú lo sabes. La duda era si yo querría un niño que no naciera de mí. O sea, que no lo tengamos tú y yo. Pero venga de donde venga, lo más importante es formar una familia. Yo sé que tú vas a ser un gran padre. Yo lo sé. ¿Vamos a adoptar? No, otra vez no, vámonos. ¿Hice pipí? ¿Pipí? No, vámonos. Vamos, Juan. Gracias, le debo otra. No te preocupes, Ana. Ah, doña Margarita, quería aprovechar para decirle que Leo está de cumpleaños el sábado. Le vamos a hacer una fiestecita en la casa. Y queríamos invitar a todos los niños del curso y a los del barrio también.
Su hermano, apenas va a desayunar eso. Eso es muy poquito, eso no es desayuno para un varón, hermano. Vete aquí. ¿Pasa algo, hermano? No tengo mucha hambre. ¿Se siente mal o qué? ¿Qué le pasa? Dígame. ¿Qué tiene? Aparte de lo del susto de ayer. Sí. No he pegado un ojo desde que llegué aquí. ¿Qué es lo que le pasa, hermano? En la cama, la almohada, le está haciendo falta la señora, ¿ok? ¿Ah? Me está haciendo falta que usted me deje dormir, paisa. ¿Yo? ¿Qué por qué, mijo? Porque usted emite unos sonidos cuando ronca que parece como que se va a morir. Sí, qué pena, hermano. Sí, sí, ronco de noche, hermano, y tengo un aparato ahí para no roncar. Pero no funciona. Es que como el problema fue que el enchufe que hay allá en el cuarto está muy lejos de la cama, no lo he podido conectar, hermano. Pero yo consigo una extensión y esta noche te soluciono eso. Excúsame, hermano. No, excúsenme ustedes, está bien. No, excúsame. No, excúsenme ustedes. No, excúsame, hermano. Está bien, excúsame, hermano, lo excuso. Eso. Me basta con verte y se me agita el corazón con solo mirarte. Me notizas la razón. Me encanta si te veo llegar. Te sientas junto a mí. Contigo todo es de color, color del cielo. Ojos que me miran y que me iluminan cuando me miras tú. Me abrazas y pintas mi vida con una sonrisa cuando estás junto a mí. Me quieres y te quiero igual. Me haces sonreír. Puedes ver en mi corazón lo que siento por ti. Lo que siento por ti. Fuerza te acompañe. Que no ronques. ¿Qué? Mierda, carajo, pero mire, es que eso no puede ser así. Aquí se cambiaron todas las luces el mes pasado por bombillo de bajo consumo. 6.792. Se compraron nevera autobol y la maldita luz más cara. 6. Pero ese conteo va todos los días más rápido. Cuidado si te pusieron un contador de su atleta. 8, 6.803. ¡Hey! Doña, hágame el favor. ¿Usted puede volver con el niño al colmado un momentito, por favor? ¿Pero y para qué? Él no ha hecho nada, él solo lee el contador. Exactamente, eso es lo que yo quiero que le haga. 1-886-6881.
4886-6884, 7886-6887, 1986-6891, 4986-6894. El maldito Azuano robándome la luz. Nadie va a venir. Parece que no. Pero no importa. Celebramos nosotros. Ven. Vamos a partir el bizcocho. Madre, ¿qué es lo que le pasa a usted? Nada, que el avión se movió muchísimo, está como María. No, no, pero yo estaba así antes. Fue el desayuno que me mató. ¿Te vas a embarazar? ¿Qué está? Puede ser. Tengo 12 días de retraso. Bueno, eso es posiblemente que tú tienes mucho tiempo o que dejaste el tratamiento y las hormonas tienen que estar locas. Sí. Sí, es verdad. Y los viajes descontrolan aún y eso. Pero llámate al médico, que uno nunca sabe. Bien. Alex viene hoy. ¡Yes! ¡Me encantó! ¡Gracias, papi! ¡Qué milagres! Vamos, seguimos. Estira. ¡Llegué, chico! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido a la Isla del Encanto! Este es el archifamoso Alex. Bendito nene. So. Él es Rafa Junior. Un placer. Su papá, mi amigo Rafael. Aquí lo han estado esperando como pan para el desayuno. Me han dicho que los entrenamientos han estado muy fuertes por aquí y que yo no he hecho falta. Bueno, acomódense. Okay. Yo parto inmediatamente, tengo mucho trabajo. De todos modos, cualquier cosa tiene mi celular. Ok.
¿me puedes poner esa canción que dice esos son ritmos, son night? Trabajaríamos la primera transición, la T1, y eso duraría más o menos 15 o 20 minutos. Luis, recuerda la abrazada, tienes que extender los brazos al frente. Ok, y la vuelta, no te me quedes dormido, ¿eh? Aumentarán la producción de alimentos y la sustitución de importaciones. Él también es miembro del grupo político del partido. Cuatro. Padre, aquella cama sí era dura. O extrañaba mis ronquidos. ¿Y Rafa Junior qué edad tiene? 29. Yo siempre he pensado que Luis nunca va a dejar de ser un niño. Nunca pensé que iba a convertirse en un adulto. Pero crecen, hermano, y se convierten en adultos. A pesar de su tamaño, tienen necesidades de adultos. Mi hijo Rafa, por ejemplo, quiere tener novia, casarse, trabajar, manejar carro. Vea, usted no me la va a creer, parcero, pero entre ronquido y ronquido, yo me desvelo pensando en eso. ¿Y la mamá de Rafa Junior? Se murió, mano. Hay como 17 años ya. Rafita y yo quedamos solos. Pero, hermano, yo no sabía que ser padre fuera un trabajo. 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. No hay festivos, no hay vacaciones, no hay fines de semana. Pero con todo hay grandes recompensas que superan con creces los días malos. Rafa, por ejemplo, mi hijo, me ha enseñado que la vida se compone de pequeños momentos. Y que esos momentos hay que vivirlos al máximo. Yo quisiera dejar de pensar en qué hubiese sido si Luis hubiese nacido diferente. Yo soy Ana, la madre de Leo y Juan. Y ella es Lidia, la madre de Mariela, unos niños maravillosos con autismo. La idea de reunirnos aquí es para mejorar la calidad de vida de nuestros hijos. No quiero ir, no quiero ir, no quiero ir, no quiero ir. No se paró. Uy, motor. No, motor no. Poner el boricua. Yo creo que sí. Oye, oye, yo llamo a Jorge y le digo, tengo 12 días de retraso. Ay. Se hizo el indiferente. Oh. ¿Cómo voy? Tranquilo. Pero llamó al doctor al otro día. Pero tú también lo llamaste, lógico. Sí.
Pero yo hablé con el doctor y él me dice que regularmente cuando tú te quitas la presión, las mujeres quedan embarazadas, que es normal. Sí. Tanto tumbo que dieron, con ese tratamiento, para que se dé así la cosa. Sí. Bueno, señores, brindemos entonces por el boricua. Ay, tío. Por el boricua. Duro, ¿eh? Ok. Cuídate mucho. Aquí te espero. Quiero mucho, hijo. ¿Yo? Papá. ¡Tu madre! ¡Vaya con toda Colombia! ¡Vamos! Explícame las medias. De la suerte. Thank you.
Esa semana con Luis en Puerto Rico me transformó. Ahora mis prioridades son otras. Yo había cambiado, pero ahora quería provocar un cambio en los demás. Me apoyé en otros padres que, al igual que yo, tenían miedo, pero también tienen el mismo anhelo de que la gente vea el potencial de sus hijos, que los acepten y que los quieran como son. Que la gente no los vea más como los raros y que ellos tengan la posibilidad de desarrollarse. Apenas estamos comenzando, pero necesitamos recursos para poder tener nuestro propio local y hacernos más formales. No, tranquila. Mira, lo importante es que él se sienta cómodo. Lo hacemos línea por línea y al paso. No, él se sabe su línea. Ese no es el problema. El problema es que está muy nervioso y cuando se pone así no le sale nada. No, tranquila, que él lo va a hacer. Confía en mí. Emma, vamos con él ahora. Vamos con él. Peggy, vamos con él ahora. Vamos arriba. Tranquila. Un poquito para acá. Un poquito para el otro lado. Eso es, un poquito para atrás. Vamos a ponerle un Apple Box, por favor. Ok. Ahí estamos, Pelle. Eso es. Rueda sonido. Rueda cámara. Acción. Hola, soy Leo. Y te invito a que vengas este domingo 28 al Estadio Quisqueya a las 2 de la tarde a ver un juego muy especial. Quiéreme como soy. Quiéreme como yo te quiero a ti. Corten. Perfecto. Muy bien, vamos a otra. No, ¿qué pasó? ¿Por qué otra? Eso quedó perfecto. Vamos, Diana. Llegó el momento, ya vamos. Hola. Bienvenida. ¿Cómo estás, Karina? Por favor, muy bien. Y ahora, Karina, nos vamos con nuestra entrevista principal aquí en 12 y 2. ¿Vamos al aire? Sí, un grado. Muy bueno.
buenos días. Nos acompaña en el día de hoy el señor Carlos Montes, quien viene a hablarnos del movimiento Quiéreme Como Soy. Pero primero quisiera saber, ¿qué te motivó a crear este movimiento? Mi hijo Luis, un niño maravilloso con síndrome de Down. No puedo negarte que yo creía que el mundo se me había acabado. Pero no ha sido así, todo lo contrario. Me ha enseñado muchas cosas. A disfrutar cada momento, cada detalle. A ver lo bueno en todo. Luis es un niño feliz. Vive una vida simple. Y yo estoy aprendiendo a ver la vida como él la ve. Jorge. Jorge. Mira quién está aquí. Don Carlos. Sí. Un placer. Yo soy Jorge. Wow. Yo quería darle la gracia. Usted me salvó la vida. Y ahora yo veo las cosas diferentes. Gracias a usted. En una semana, yo descubrí muchas cosas. Descubrí que ser feliz no es tan difícil. Y que la vida no siempre te da lo que tú quieres, sino algo mucho mejor. Ana, gracias por estar con nosotros esta noche. Yo tengo una gran curiosidad. Tú eres una mujer que trabaja a tiempo completo, diriges una fundación, tiene dos niños especiales con una condición que poca gente comprende. Y además de eso, estás viva. Bueno, el camino no ha sido fácil, ni para ellos ni para mí. Pero yo he aprendido tanto con ellos. Que sin temor a equivocarme, podría decirte que ellos son mis más grandes maestros. Ha sido una vida emocionante, intensa, con altas y bajas. Momentos tristes, pero también momentos maravillosos. Y lo que buscamos al final del día es lo mismo que buscan todas las familias, ser felices. Yo valoro cada instante con ellos y cada pequeño avance que ellos tienen es motivo de una gran celebración en nuestra casa. No se va a parar. 19. No se va a parar. 18. No se va a parar. 17. No se va a parar. No se va a parar. No se va a parar. Llévamela. Mi doña. Venga, mi doña. Vamos. Venga, doña, suba. Venga, vamos. Hey, Manín, dale para atrás. Thank you.
bien. Todo va a estar bien. Yo te quiero. Y te he esperado toda mi vida. La felicidad es más sencilla de lo que parece. Y casi siempre la tienes delante de tus ojos. Está en las cosas que no planeas, en las que no ves venir. Llegará el día, sin que lo esperes, en que te encontrarás contigo mismo. Y que ese sea el día más feliz de tu vida, dependerá de ti. Fuera exactamente igual, no le cambiaría ni un segundo. Déjame volar entre tus brazos y decirte lo que siento aquí en mi pecho cuando estás tan cerca de mi corazón. Déjame soñar un paraíso tan perfecto si a mi lado yo te tengo. Se me escapa una sonrisa de ilusión. Te prometo que la luz de un nuevo esplendor iluminará todo el lugar y en un abrazo sentirás muy dentro de tu pecho lo que yo siento por ti. Quiero que veas dentro de mi corazón cómo ríe y late cuando llegas junto a mí. Se abre un cielo azul cuando me quieres como te quiero yo a ti. Tus brazos y decirte lo que siento aquí en mi pecho.
prometo que la luz de un nuevo resplandor iluminará todo el lugar y en un abrazo sentirás muy dentro de tu pecho lo que yo siento por ti. Solo quiero que veas dentro de mi corazón cómo ríe y late cuando llegas junto a mí. Se abre un cielo azul cuando me quieres como te quiero yo a ti. Déjame volar entre tus brazos y decirte lo que siento aquí en mi pecho.